Hi, it's Detmar Breuker here. I really hope you've enjoyed the video we recently shared of Maestro Javier Conde, one of Spain's youngest guitar prodigies. The thing he's most famous for is his incredible technique. So you can imagine it was quite exciting for me to be able to ask him questions on this topic. After all, the impressive technical side of flamenco guitar is what got many of us to start playing to begin with. A while ago, I was able to sit with the maestro to ask him all about his approach to flamenco guitar technique. In this video, he shares the importance of study routines. We talk about how he builds his own routines and what you need to keep in mind when studying technique. I hope you will enjoy the maestro's insights. Bueno, pues empecé a la edad de 4 años bajo la dirección de mi padre y todo vino a raíz de una lesión que tuvo él, que la cual le impedía tocar la guitarra con la misma libertad que lo hacía antes, de movimiento en la mano derecha. Entonces, digamos, toda esa frustración de ver truncada su carrera, ¿no?, y limitar un poco, pues, el futuro, lo volcó en mí a la hora de enseñarme, de darme consejos. Y bien, la verdad es que ha sido duro, porque de niño lo que quieres es jugar con tus amigos y no estás con la cabeza pensando en la guitarra, ¿no? Pero bueno, ahora mismo le agradezco todo a él, porque si no hubiese sido por esos años de infancia dedicados a la guitarra, hoy en día, pues, no sé qué estaría haciendo, la verdad. Yo normalmente, cuando cojo la guitarra, aparte de hacer unos pequeños estiramientos con los brazos, estirando un poquito la musculatura, empiezo suave, con los ejercicios más suaves que hay y con las técnicas más suaves. Por poner un ejemplo, empezando por los ligados, y el punto más extremo o más opuesto, de menos a más, sería los rajeos, ¿no? Ya que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande de físico, ¿no?, a la hora de realizar esa técnica. Por lo tanto, empiezo con algo sencillo, como ya te digo, solo ligado, después pulgar, picado, arpegio, trémolo, ejercicio de mano izquierda, que es ya más complicado, y ya por finalizar, los rasgueos. Y una vez que hago esas sesiones, que suelen ir durando una hora, hora y poco, ya me encuentro yo para poder tocar un concierto, cualquier obra o tema que tenga que estudiar, ¿no? O sea, preparación muscular en este caso, y también concentración a la hora de dedicarle un poquito de tiempo, ¿no?, antes de ponerse al lío, ¿no? Días de concierto también suelo hacer el mismo patrón de estudiar una horita, calentar una hora, y ya luego estoy listo para hacer el concierto, ¿no? Aparte, ya llega un momento con la técnica que queda ya más o menos, digamos, como el barniz antiguo, los violines, ¿no?, o los instrumentos, queda cristalizado. Claro. Entonces no es necesario dedicarle tanto tiempo al estudio, ¿no?, porque ya lo tienes desde 10 o 12 años atrás estudiando todos los días, ¿no?, y a un buen nivel. Entonces, eso ya solamente, pues, calentar un pelín para tampoco encontrarte una buena sensación a la hora de agarrar la guitarra, y ya está. What you just heard was a small peek into Maestro Conde's own views on studying technique. I really hope you've enjoyed this video and that it will help you in your own approach to studying technique. Do you have a study routine? Do you have exercise to work on the individual flamenco techniques? Let me know in the comments. In the next video, the maestro shares his insights on finding proper guidance when learning flamenco guitar. You'll learn what makes for a good guitar teacher, and also you'll discover what the foundations are on which all great flamenco guitar is built. I look forward to seeing you in the next video.